Los mexicas, guiados por su dios guerrero Huitzilopochtli, llegaron a ser la cultura más poderosa de Mesoamérica. En el siglo XIV, siguiendo las detalladas indicaciones de su dios patrono, finalmente se asientan sobre un islote pantanoso del lago de Texcoco, marcado por la también mítica presencia de un águila devorando una serpiente. Siendo el año de 1325, hombres y mujeres aztecas erigen en ese sitio un templo en honor de Huitzilopochtli, quien les nombra mexicas, y les provee de indicaciones minuciosas para el levantamiento de lo que sería la metrópoli más grande de la América prehispánica, nombrada en honor de su caudillo y guía Tenoch, México Tenochtitlan. Los mexicas, como todos los pueblos, reescriben su historia. Y escribir una nueva historia, pues digamos, cantando ya la grandeza del pueblo del sol. Y naturalmente, en esa historia, Huitzilopochtli es una figura clave. Él fue el que les prometió, cuando estaban todavía en Aztlán Chicomostoc, que los llevaría a un lugar maravilloso, una laguna, y que allí los haría grandes, y que allí se establecería una ciudad que, como dice el texto de Chimalpain, en tanto que dure el mundo, así durará la gloria y la fama de Tenochtitlan. En Cuauhtetlapan, Ocelopetlapan, Ontlatlautiloyan, Yehuan, Ipalnemouani, San Ye, Tenyotimani at Ollantepetlin Tenochtitlan. El templo mayor fue reconstruido 11 veces. Cada nueva ampliación cubriría la anterior en el mismo espacio sagrado. Los cuatro puntos cardinales representan el plano horizontal del cosmos, mientras que el vertical se compone de 13 niveles celestes, el nivel terrestre y 9 niveles más correspondientes al inframundo. En la confluencia de ambos planos cósmicos se situaba el Templo Mayor. Siendo entonces favorecido por una de las coincidencias más grandes de la historia, desembarca en las costas del Golfo de México un ejército de 550 conquistadores españoles que tenían por líder a Hernán Cortés y como motivación, la promesa de míticos tesoros. Al ser evidente que Hernán Cortés estaba muy lejos de ser el dios Quetzalcóatl, Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, es nombrado Tlatoani por el pueblo rebelde para encabezar la resistencia. Tenochtitlan por un tiempo es liberada, pero ignoraban que aun cuando la armada española se retira diezmada, deja tras de sí un poderoso enemigo, la viruela, que reclamaría miles de vidas. Cortés se reagrupa y reformula sus alianzas, tenazmente decidido a subyugar Tenochtitlan, esta vez apoyado por 75,000 soldados mayoritariamente tlaxcaltecas. El pueblo de México Tenochtitlan se levanta entero para defender su ciudad sagrada. Los españoles y sus aliados pelean contra los mexicas con todas sus fuerzas para conquistar cada templo, cada calzada, cada plaza. Después de feroces y sangrientas batallas, la ciudad cae. Y entonces reina el silencio y el olor a muerte. Después de conquistar definitivamente la ciudad, Cortés se decide por México Tenochtitlan como la capital de la Nueva España. Este nuevo poder centralizado continuaría canalizando el muy eficiente sistema tributario, ahora en beneficio de los conquistadores. Los palacios mexicas son demolidos para dar paso a las construcciones coloniales. Los templos mexicas entonces sirven como cimientos a las iglesias católicas. En el corazón de la nueva ciudad y sobre las ruinas de los adoratorios más sagrados para hombres y mujeres mexicas, se perpetúa el papel de centro religioso, político y económico. Se construyen la Catedral Metropolitana,
el palacio administrativo y las viviendas de quienes conquistaron Tenochtitlan, alrededor de una plaza central que más tarde sería conocida como el Zócalo de la Ciudad de México. Siglos después, la urbe que se fundó alrededor de aquella mítica señal se convierte en la ciudad más grande del mundo. Aun cuando en 1790 se descubren las imponentes Piedra del Sol y la Coatlicue en el Zócalo, y en los albores del siglo XX se encuentra una escalinata del Templo Mayor y se determina su esquina suroeste, no es sino hasta el año de 1978, cuando el azar interviene y nos guía hacia la hermana del sol patrono de los mexicas, la desmembrada Coyolxauhqui. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma dirige entonces a un equipo de especialistas en el proyecto Templo Mayor. Las diosas y dioses despedazados serían restaurados cuidadosamente y volverían a estar de pie. El que alguna vez fuera el templo más importante e influyente de Mesoamérica, vuelve a sentir el calor del sol y los pasos reverentes de los nuevos ciudadanos de una polémica metrópolis que ahora lo rodea. Aun cuando el resto de los adoratorios permanecen hasta el día de hoy bajo la catedral, el Palacio Nacional y otros edificios coloniales, el Templo Mayor es visitado por miles de personas cada año. Quizá no para buscar una identidad nacional, sino tal vez para estar un momento en contacto con quienes encararon valientemente el final de su siglo. Me fascina ver todo eso. Nos interesa nuestra historia y de modo muy particular nuestra historia indígena. Estamos aquí en un sitio mágico. Estamos rodeados de las efigies de los dioses mexicas. En este lugar han ocurrido tantas cosas gloriosas y terribles para México. Inquexquixmanis semanahuac. Aitlam, aipoliwis. Initeuca, initenyo, ilmexicatl.